La flecha ha simbolizado la lucha del hombre por la sobrevivencia. El amor. El crecimiento y decrecimiento de indicadores. Las directrices sociales. Y ahora, la conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Este es Link U. Desde un lindo ambiente urbano de recreación, de esparcimiento, de ejercicio, de lectura, les damos la bienvenida a Link U. Esta es la mejor conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Los invitamos a gozarse los próximos 25 minutos. Bienvenidos. La Universidad Autónoma, en el marco de sus 44 años, le rindió un glorioso homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo, porque hizo luchas populares, reivindicó a los más vulnerables, hizo unos memorables discursos, pero adicional, murió en uno de los edificios que hoy es propiedad de la Universidad Autónoma de Colombia. Retrocedamos al 9 de abril de 1948. En el marco de su aniversario número 44, la Fundación Universidad Autónoma de Colombia abrió las puertas e inauguró la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, como homenaje a este gran hombre político cuyo asesinato generó disturbios y muertes en todo el país. Tiene un inmenso significado, no solo por lo que aquí, como ya se dijo, Jorge Eliécer Gaitán murió, porque esta era antes la clínica central donde recurrió en los momentos ya últimos de su vida, como que alcanzó a estar 25 minutos que se convertirán en años y en muchos años de violencia partidista mucho después, sino porque es muy importante para la universidad y para las instituciones académicas institucionalizar la voz de la tolerancia, la pluralidad, el mensaje de la paz. Y eso en realidad en últimas fue la oración por la paz de Jorge Eliécer Gaitán. El caudillo liberal y líder popular, quien se ganó el respeto, clamor y admiración de las clases subalternas, emergió en un momento de grandes transformaciones económicas y sociales en el país. Su carisma y sabiduría fue acogida por el pueblo gracias a sus frases sencillas que lo llevaron a ser llamado el jefe. La propuesta la vamos a acompañar primero con el Departamento de Historia, para hacer de este lugar un lugar también no solo de recuerdo, sino de documentación. Y además buscamos un convenio con la Universidad Nacional para que ellos manejen el Museo Gaitán, el que dirigiera la hija de Gaitán, Gloria, y con ellos pensamos que la Casa Museo se convierte en una especie de complemento que recuerda la memoria histórica de lo que se llamó el Bogotazo, pero además que se convierta en un centro que paulatinamente se ha enriquecido con nuevos y nuevos ensayos escritos para que la historia, en este caso, no se repita jamás por parte de los colombianos. Los minutos de agonía el caudillo liberal los afrontó en la Clínica Central, edificio que hoy aloja dependencias directivas de la Autónoma de Colombia. Este es un buen motivo para homenajear y rememorar la imagen gaitanista que revolucionó a la sociedad colombiana. La casa se adquirió, duró mucho tiempo, en parte en aulas, y posteriormente pues entró en un estado de deterioro muy grande, y en la administración anterior se hizo la remodelación total, manteniendo como era la clínica, porque estamos metidos dentro del patrimonio cultural de la Candelaria y no podíamos hacer reformas distintas. Y surgió la idea desde hace mucho tiempo de hacer un pequeño museo recordando la memoria de él, y por eso en el día de hoy es prácticamente cuando se conmemora la fecha de aniversario de la universidad, decidimos hacer un museo, y mucha gente ha aportado a eso. Yo creo que ha sido una de las cosas que estábamos debiéndole al líder y a la comunidad. Esta iniciativa no solo fue acogida por la comunidad autónoma, también se sumaron seguidores, admiradores y familiares, quienes se empeñan en mantener su imagen viva.
Por eso la pintura principal fue donada por un joven artista. El autor de la pintura es hijo de un funcionario de Pablo, de un fundador, que es Pablo Torres, y el hijo de él es Boris, que lo hizo especialmente para esta ocasión en la universidad. El Museo Casa Gaitán será importante para el programa de historia. Fortalecerlo y promoverlo es tarea de quienes se fundamentan en la conservación y preservación de la memoria histórica. Y ahí está la vida y obra de Gaitán. Este museo se va a seguir trabajando con donaciones, con apoyos, con ensayos, para que se convierta realmente en un espacio, ojalá lleno de argumentos, lleno de reflexión y lleno de simbolismo, porque, como dijera por allá algún filósofo oriental, también el que no conoce la historia está obligado a repetirla. La oficina de acreditación básicamente tiene dos funciones. Una primera función es llevar todo el proceso de calidad educativa que es tan importante en este momento en el mundo de la competitividad. Y la segunda función es hacer un acompañamiento claro a cada una de las unidades de apoyo de esta institución, incluso la parte administrativa y también en la parte académica. La calidad es importante en cada una de las cosas que nosotros hacemos. La calidad nos permite ser mejores seres humanos y una mejor institución, donde nosotros vamos a tener un impacto no solamente interno en lo que hacemos en el día a día, sino el impacto social que va a mejorar la calidad de vida de todos los stakeholders que participan en nuestra universidad. Y para seguir hablando de historia, nos remontamos a una fatídica, los 60 años de conflicto armado entre nuestro Estado y las FARC. El anuncio es que en pocos meses se firmará el fin del conflicto, pero esto le abre esperanzas a los colombianos para que toda la plata que se ha gastado en guerra vaya a educación, salud, vivienda y derechos. Esa fue la pregunta de nuestro Voz Pop. Ha sucedido algo muy importante para el país en términos de se está generando una expectativa, se están generando unos movimientos, se está creando un ambiente para que se dé eso que nosotros denominamos paz, que puede ser convivencia, que puede ser mejoramiento de la calidad de vida de la gente que vive en el campo, que puede ser recuperación de procesos sociales. Y en ese sentido es muy importante y se hacía ya perentorio porque el país no aguantaba más. Es voluntad política firmar la paz, pero siempre tienen que existir condiciones para que la gente pueda tener trabajo adecuado, remunerado adecuadamente y con las mismas oportunidades, ¿cierto? Cabe resaltar que hay un problema indiscutible jurídico, pero esos problemas tienen que tratarse también a nivel de Estado y de dirigentes de las FARC. O sea, no hay que echar en saco roto lo que se ha vivido antes y que ojalá perdure por muchos años. Positivo en cuanto que todo el presupuesto destinado al conflicto interno, conflicto político interno, se pueda destinar para desarrollo económico, para aplicar política de Estado social de derecho, que por fin los colombianos comiencen a erradicar en verdad el hambre, el desempleo, la falta de educación, la falta de salud, la falta de vivienda. Es decir, que comience a aplicarse el primer artículo de la Constitución Política de Estado Social de Derecho de manera cierta. Pues todo es como muy desde la perspectiva, porque pues digamos hay gente que no le conviene, que está ganando plata con la guerra, hay otra gente que sí quiere la paz, digamos los damnificados quieren sus tierras, la gente quiere justicia, entonces me parece que todo es muy subjetivo, que cada persona va a dar sus pros y sus contras, depende si son los afectados o por ejemplo los de las otras partes, que no creo que todos vayan a dejar tan fácil que los encarcelen. Entonces sí me parece muy subjetivo. Sí, quizás así podamos tener un país que en realidad avance,
que encuentre pues un camino en serio de unidad, pues porque no, en ese momento no se encuentra. Me parece algo como muy prematuro aún, puesto que los diálogos pues aún tienen que hablar de más, muchos más temas. No se ve muy claro qué va a pasar con la, con muchas víctimas que han pasado sobre ese, por ese, esos victimarios que están allá supuestamente hablando en Cuba. Y me parece también que todos esos temas que tienen que ver con los afectados, como la restitución de tierras, las víctimas encontradas, pues todavía no está muy claro si van a tener justicia o no, y eso es lo que todavía el gobierno no ha definido. Así que me parece algo como muy prematuro todavía decir que ya hay paz, porque pues no es nada claro. Naturalmente el trabajo lo hacemos con cada una de las facultades, con los profesores, con sus estudiantes, egresados, la comunidad académica toda, para trabajarle a un proceso que era voluntario por ley 30, pero que se volvió obligatorio por la competencia entre las instituciones de educación superior que hoy en Colombia ofrecen los distintos programas en pregrado y en formación superior universitaria, maestrías y doctorados. La universidad tiene unos 8 o 10 mil estudiantes entre pregrado y posgrado, pero hay una exigencia que no es solo del país y de la Universidad Autónoma, sino yo diría que en el mundo. ¿Cómo mejoramos la calidad que implica ponernos a tono con la innovación, con las pedagogías modernas, con las tecnologías de la informática y la comunicación? Y eso exige procesos mucho más rigurosos para que el profesional que egresa de nuestras universidades, además de conocer sus contenidos curriculares, sea un profesional competitivo y de alta calidad. Y eso también lo necesita la Universidad Autónoma de Colombia, no solo para acreditar los programas, sino para hacer acreditación de alta calidad en su institución, como es el compromiso en los 44 años que tiene la Autónoma de Colombia hoy. Con mucho éxito se realizó en el Auditorio Fundadores de Nuestra Alma Mater el primer seminario sobre patrimonio industrial, para hablar desde las diferentes perspectivas cómo se debe cuidar, mantener, porque es algo que nos entregan nuestros antepasados precisamente para protegerlo, recordarlo, ponerlo a funcionar. Esta es la nota. Durante 3 días, profesionales y estudiantes de diferentes carreras y de diversos sitios de Colombia y el mundo se reunieron en la Autónoma de Colombia y el auditorio de la Academia Colombiana de la Lengua para compartir experiencias y sabiduría sobre lo que es el patrimonio industrial. Estamos dando inicio al primer seminario internacional de estudios del patrimonio industrial, que fue una iniciativa, o es una iniciativa, de la carrera de Historia de la Universidad Autónoma, con el objetivo de fortalecer el énfasis en patrimonio y museología de nuestra carrera. Convocamos a otras universidades y entidades para la realización del evento. Esa convocatoria que se hizo en agosto del 2014 realmente fue efectiva. Fue aceptada por las facultades de arquitectura de la Javeriana y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de América, y ya más recientemente por la Facultad de Estudios del Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia. Es decir, este evento es organizado finalmente por 4 universidades bogotanas. Hablar de patrimonio industrial es retroceder en el tiempo solo unas cuantas décadas. Esta necesidad nació con los avances y la tecnología que poco a poco iba desplazando aquello que en alguna época jugó un papel determinante en la historia de un país, una época que marcó generaciones. El patrimonio industrial son los restos materiales de la industrialización, y este comprende no solo las fábricas, sino también los colados obreros, las vías de construcción, los servicios. Un patrimonio industrial que nace en Inglaterra
a finales del siglo XVIII y se extiende hasta los años 60, cuando se produce otra gran revolución que algunos han llamado la revolución postindustrial, que nos ha llevado a la sociedad actual. Por otra parte, los diversos estudios y análisis del patrimonio industrial en México develan el paso y las transformaciones que con los años han tenido que adaptar a los nuevos estilos de vida. La conferencia la titulé Las fábricas del rey, porque me estoy centrando en hacer un análisis sobre las edificaciones o espacios para producción que se construyeron a finales del siglo XVIII en la Ciudad de México concretamente. Y a este tema me introduje pues en esto interesada porque yo me he dedicado muchos años al estudio de la Ciudad de México y entre otras cosas la incidencia pues urbana de estas grandes conjuntos y demás me interesó entenderlos, ¿no?, dentro de la trama urbana de la ciudad. En Bogotá, un santandereano que en su infancia le apasionaba montar en tren quiso recuperar parte del patrimonio ferroviario que pasó a ser parte de la chatarra vendida por kilos. Ahora, Turistren de la Sabana hace parte de los atractivos turísticos de la capital. Lo creamos en 1992, ya que los Ferrocarriles Nacionales de Colombia se terminaron en 1990. Pues acabaron los trenes en Colombia y todos los equipos fueron a dar a los antiguos talleres, a los patios, los empezaron a vender como chatarra. Y cuatro amigos que nos gustaban las locomotoras a vapor y los trenes antiguos, nos reunimos para salvarlos y así fundamos Turistren, reparando esas locomotoras. Este seminario fue el primer paso para fortalecer la identidad de nuestro patrimonio industrial. Desde 2014, el Programa de Historia de la Autónoma de Colombia trabajó arduamente para llevar a buen término este evento. Con 19 ponentes nacionales e internacionales, las expectativas se cumplieron. Ahora se preparan para un próximo encuentro. Bueno, pues la acción más importante es que este evento abre las puertas para el inicio de acciones de conocimiento, valoración, protección, conservación, reutilización, nuevas miradas sobre el tema del patrimonio industrial. Este patrimonio es un patrimonio que realmente empieza a valorarse a mediados de los años 50 del siglo pasado. Entonces es un patrimonio nuevo, son unos bienes que todavía no se consideran como patrimoniales y el gran reto es interiorizar en las personas, en las entidades, en las instituciones el valor del patrimonio industrial. Son varias las fortalezas. Una de las prácticas más importantes son las pasantías de los estudiantes en diferentes universidades, tanto de Sudamérica como Argentina, Chile, Brasil, y muchos estudiantes que están asistiendo a México, así como también estudiantes que vienen de allá para acá a hacer sus pasantías, sus prácticas en diferentes programas académicos con materias que están homologadas entre las diferentes instituciones. Bueno, es una exigencia que ha establecido el Ministerio de Educación. Considero que es importante para que realmente se reconozcan las instituciones con su calidad académica. En eso está trabajando la Universidad Autónoma. Estamos haciendo todos los procesos de autoevaluación y para el año entrante vamos a solicitar la visita de pares para el proceso de acreditación. El último día de seminario sobre patrimonio industrial fue espectacular. Sociólogos, historiadores, antropólogos, arquitectos, todos los profesionales que hicieron parte de él se fueron en el tren de la Sabana, en ese gusano, recorrieron el campo, recorrieron también lo urbano y llegaron a la mina de sal de Nemocón. Allí se encontraron con unas locaciones espectaculares, naturales, pero también donde grabaron la película Los 33, que recuerda a los mineros de Chile que fueron rescatados de una manera muy inteligente. Thank you.
Con una salida a la mina de sal de Nemocón, se dio por terminado el primer Seminario Internacional de Estudios del Patrimonio Industrial. Participantes y asistentes nacionales e internacionales partieron en el tren de la Sabana hasta este sitio emblemático de un pueblo de Cundinamarca. Bueno, la idea del seminario era que en el tercer día pudiéramos tener una salida de campo y pudiéramos pues departir con nuestros conferencistas, ponentes, invitados nacionales, extranjeros y con todos los estudiantes, y creo que lo logramos. Ya estamos regresando, estamos en la estación de Usaquén y pues llegaremos a la estación de la Sabana. El municipio de Nemocón es un pueblo precolombino. Su nombre significa lamento o rugido de guerrero. Hasta este lugar llegaban los ipas para entonar himnos de tristeza y lanzaban sus gemidos como ritual. Nemocón es reconocido por poseer un atractivo lugar turístico, la mina de sal. La mina de sal está ubicada en el municipio de Nemocón, que es un municipio que se encuentra al norte de la ciudad de Bogotá. Es un domo salino que tiene aproximadamente 8 millones de toneladas de roca salina en reserva, que se empezó a explotar hacia el año de 1817. Por medio de un sistema de minería artesanal que consiste en un sistema de explotación subterráneo de cámaras y pilares. Nosotros desde 1817 somos productores de sal en el municipio. Aproximadamente tenemos una extensión turística de la mina de 4 kilómetros. El reencuentro con la historia como testimonio de fe de esta mina de sal, que ha sido y continúa siendo fuente de empleo para el sustento de muchas familias, no solo de la región, también está abierta para el turismo colombiano. Se va a encontrar con un recorrido subterráneo de aproximadamente hora y media, en donde va a conocer túneles completamente rústicos, con diferentes escenarios, como los espejos de salmuera, que son, digamos, los más conocidos, como el cristal de sal más grande del mundo en forma de corazón, como la cascada de sal, algunas formaciones de estalactitas, y es un recorrido muy didáctico. Arquitectos, ingenieros, historiadores, museólogos, ponentes, entre otros, llegaron hasta la capital para acoger una temática que hasta hace poco tiempo hace parte del patrimonio colombiano. Participé en el evento porque me interesa conocer un poco más sobre lo que se está trabajando en el mundo sobre patrimonio industrial. Nosotros, con la Declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero, tenemos algunas responsabilidades frente a poner en valor, documentar, registrar toda la cadena productiva de la industria cafetera. Y siempre se ha hablado del café, pero no se habla de la finca, del beneficiadero, de la mano, de la familia, que finalmente es la que hace posible que nos tomemos un buen café o un buen tinto. El seminario me pareció muy bueno, porque, pues primero porque había mucha expectativa, la primera vez que en Colombia se habla de este tema, y segundo porque encontrar muchas personas que uno sabe porque ha visto los libros o ha leído y encontrarlos acá, pues era otra de las expectativas. Pienso que el seminario, a pesar de ser el primero que se organiza en el país respecto al patrimonio industrial, logró abarcar las temáticas más importantes que hay a nivel de un patrimonio que todavía no está reconocido en el país. Yo creo que algo importante es que nos deja como la tarea de organizar el siguiente, de que haya ese legado a futuro y que podamos mirar un patrimonio que por no estar reconocido estamos perdiendo muchas cosas. Pero además de reconocer y ser conscientes sobre la importancia de estos bienes materiales que hacen parte de un pasado y que marcaron un fragmento en la historia del país, quedando ahora rezagados por la modernidad, se hace necesario mantenerlos vivos y en funcionamiento como posibles soluciones a diversas problemáticas. Me parece que está desaprovechado, porque los rieles están, los inversionistas que tienen la ilusión han hecho posible. Y digamos que para quienes hemos trabajado, yo soy hija de un ferroviario. Adicional a eso, como arquitecta que viví en Cali, me tocó el desmonte de Chipichape con el dolor en el alma para verlo convertido en un centro comercial hoy, perdiéndose la posibilidad de recuperar los medios de transporte masivos, baratos, cómodos y puntuales.
Después de este recorrido en tren por nuestra historia, nuestra cultura patrimonial, la vida de Jorge Eliécer Gaitán, los 44 años de nuestra alma mater, todo lo que hace nuestra universidad por el país, con tristeza les decimos muchas gracias por habernos acompañado, pero también con mucha alegría porque no se van a perder el próximo capítulo de Link U, la mejor conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Esta conexión, esta relación continúa en nuestra página web www.fuac.edu.co y también en el correo linku@fuac.edu.co. Los dejo con la excelente programación del canal Zoom. Hasta pronto. En el marco de su aniversario número 44, la Fundación Universidad Autónoma de Colombia abrió las puertas e inauguró la Casa Museo Jorge Eliécer Gaitán, como homenaje a este gran hombre político cuyo asesinato generó disturbios y muertes en todo el país. Tiene un inmenso significado, no solo por lo que aquí, como ya se dijo, Jorge Eliécer Gaitán murió, porque esta era antes la clínica central donde recurrió en los momentos ya últimos de su vida, como que alcanzó a estar 24 años, le rindió un glorioso homenaje a Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo, porque hizo luchas populares, reivindicó a los más vulnerables, hizo unos memorables discursos, pero adicional murió en uno de los edificios que hoy es propiedad de la Universidad Autónoma de Colombia. Retrocedamos al 9 de abril de 1948. La flecha ha simbolizado la lucha del hombre por la sobrevivencia. El amor. El crecimiento y decrecimiento de indicadores. Las directrices sociales. Y ahora, la conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Este es Link U. Desde un lindo ambiente urbano de recreación, de esparcimiento, de ejercicio, de lectura, les damos la bienvenida a Link U. Esta es la mejor conexión con la Universidad Autónoma de Colombia. Los invitamos a gozarse los próximos 25 minutos. Bienvenidos. La Universidad Autónoma, en el marco de sus 40...